formato que le podemos dar a los números. Vamos a ello. Aquí tenemos un par de listas de números. Tenemos algunos enteros y algunos decimales. Básicamente lo que les voy a enseñar hoy es cómo darle formato a los números. Por ejemplo, de este lado tengo cantidades. Aquí las cantidades pueden ser de diferentes formas. Pueden ser tanto monetarias como solamente números, así nada más para hacer cálculos, o de muchas formas. Entonces nosotros necesitamos darles formato a esos números dependiendo del para que los usemos. Vamos a seleccionar esta parte y podemos necesitar lo que es seleccionar los miles y necesitar también los decimales. Entonces aquí en el apartado inicio tenemos aquí en número tenemos estos tres ceros. Si le damos clic nos va a separar por decimales, o sea nos va a dar dos decimales después del punto y nos va a marcar los miles. Tal vez eso nos sirva para tener una mejor visualización de esos números. Ahora que necesitamos más decimales, aquí a un ladito tenemos cómo agregar decimales, agregar decimales, y también del otro lado está cómo disminuir decimales, disminuir decimales. Le podemos quitar todos. Bien, ahora necesitamos saber o necesitamos ponerlos como si fueran cantidades monetarias. Entonces aquí tenemos a un lado, tenemos un apartado de formato que dice formato de número de contabilidad. Si le damos clic ahí, nos marca ya como si fueran pesos o dinero. En esta sección también tenemos para cambiarlo a diferentes tipos de moneda. Por ejemplo, español de México, español de España, inglés, y aquí podemos seleccionar y habrá muchos más, los cuales nos modifican pues prácticamente cualquier símbolo que exista en esta lista, ¿no? Entonces damos cancelar y así es como le damos formato a esta parte de la sección de números de contabilidad. Por otro lado tenemos sección de porcentaje. Aquí en esta parte también tenemos un apartado de porcentaje, lo cual prácticamente es lo mismo. Damos clic y nos cambia todos los valores que tenemos aquí en porcentaje. Cabe mencionar que los números que estaban aquí eran, vamos a darle control Z para que los vean, son números de entre 0 y 1, lo cual quiere decir 0.05, 0.1, 0.15 y así. Entonces Excel lo que hace cuando transforma un número a porcentaje, lo multiplica por 100 y nos da el porcentaje. Entonces si tuviéramos por ejemplo un 2, le damos clic y lo mandamos a porcentaje, sería un 200 porque lo multiplica por 100. Comento esto porque hay que tener muy claro que cuando pongamos un número y después lo queramos transformar a decimal, hay que manejarnos desde 0 hasta 1, que 0 vendría siendo pues el 0 y el 1 vendría siendo el 100%. También en decimales, en porcentaje, también podemos manejar lo que es los decimales. Podemos agregar ceros en caso de que se necesite o quitar los ceros. Ahora bien, ya hemos aprendido cómo cambiarles a monetario, cómo ponerle a porcentaje y sus decimales y los miles y todo eso. Ahora que necesitamos aún más datos, necesitamos darle un más formato. Entonces vamos aquí al apartado de arriba del número, le damos clic en esta esquinita que está aquí, que sería formato de número, y nos abre esta pequeña ventanita. Esta ventanita nos sirve para ver lo que ya tenemos, que es estos números que están aquí, están en contabilidad, su símbolo es este y tenemos dos decimales. Entonces podemos cambiar todo esto, podemos agregar más decimales desde aquí, podemos cambiar el símbolo desde aquí, cambiar el formato desde aquí y pues básicamente será como un extra, ¿verdad? Ahora también podemos cambiar la alineación, la fuente, el borde, el relleno y podemos hasta proteger la celda. Pero todo eso son cosas que tal vez veremos en otro video porque no son muy utilizadas, pero tal vez haya gente que sí le interesa, ¿va? Entonces nos quedamos con esto de aquí. Otra cosa que les quería mostrar es que, por ejemplo, si transformamos todos estos números a número, así, ya los tenemos en formato de número. Vamos a quitarle los decimales. Le dejamos así nada más dos decimales. Los tenemos en número, seleccionamos igual la ventanita de aquí y tenemos acceso a esta parte que tal vez puede ser muy útil para ciertos casos. Por ejemplo, tenemos unas opciones en números negativos. Que por ejemplo el número negativo en este caso lo tienes seleccionado que sea negro, normal, así como siempre, pero también puede ser que sea rojo. Por ejemplo, seleccionamos rojo y vamos a transformar cualquiera de estos, vamos a transformarlo en negativo. En cuanto se hace negativo se cambia a color rojo. Esto puede ser muy útil para las personas que manejan ahora sí que números de contabilidad o números de no sé, de ciertos cálculos que necesitan resaltar la parte negativa o ver negativo porque pueden ser pérdidas. Y pues bueno, básicamente así es como le podemos dar formato a los números para saber cómo agregar decimales, quitar los miles, agregar los porcentajes si queremos ver números negativos.
que se resalten automáticamente y pues todo esto. Gracias por ver este video. Si la información te gustó, aquí te dejo más recomendaciones que te podrían interesar. Que tengas un excelente día.